Buenos días a todos, estimados televidentes. Es un gusto que nos puedan acompañar en este día domingo 12 de marzo en este cortejo procesional infantil que está a cargo del Escuadrón de Romanos Portadores de Insignia. Para nosotros es un gusto poder llevarles este cortejo procesional que está dirigido para toda la niñez del pueblo de San Pedro Zacatepeques. Si ustedes desean acompañar, nosotros estamos acá en la Laguna Seca, sector número 5. Pueden venir y pueden acompañarnos a este cortejo procesional. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Marcos. Pilato continuó diciendo: ¿Qué quieren que haga entonces con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: ¡Crucifícalo! Pilato, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Meditación. La cruz de Jesús es la palabra con la que Dios ha respondido al mal del mundo. A veces nos parece que Dios no responde al mal, que permanece en silencio. En realidad, Dios ha hablado, ha respondido, y su respuesta es la cruz de Cristo. Una palabra que es amor, misericordia y perdón. También juicio. Dios nos juzga amándonos. Recordemos esto. Dios nos juzga amándonos si aceptamos su amor. Si lo rechazamos, nos condenamos. No por Él, sino por nosotros mismos. Porque Dios no condena, Él solo ama y salva. La palabra de la cruz es también la respuesta de los cristianos al mal que sigue actuando en nosotros y a nuestro alrededor. Los cristianos deben responder al mal con el bien, tomando sobre sí la cruz, como lo hizo Jesús. Oración. A ti, Jesús condenado, molesto reo injuriado, a ti suplicamos misericordia y perdón por el desliz y el error, pues solo anunciaste amor. Danos, Señor nuestro, un corazón recto que no juzgue ni condene, que reciba y que comprenda, un corazón como el tuyo, que no sabe de condena, y que a nosotros un día, en el juicio que nos espera, que tu perdón borre la pena y tu ternura nos envuelva. A ti, Jesús, justo y misericordioso, la alabanza y el honor
con el Padre y el Espíritu Santo, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, pero líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esa es la que va así, gente.
legión de directores, ahí están la descripción de los hechos. Cada uno de ellos solo cambiarle el nombre. Segunda estación, Jesús carga la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Lectura, Evangelio según San Mateo. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y lo pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la corona sobre su cabeza, pusieron una cana en su mano derecha y doblaron la rodilla. Delante de él se burlaron diciendo: Salud, rey de los judíos. Y escupiéndole le quitaron la caña y con ella le golpearon la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo su vestidura y lo llevaron a crucificar. Meditación. Ya lo dijo nuestro Señor: el que quiera venir conmigo, que cargue con su cruz y me siga. Y debajo de la cruz solo hay un lugar para el que quiera poner el nombre. Cuando uno pone el nombre, el hombre encuentra su lugar en la vida. Cuando le ponemos el hombro a la necesidad de nuestros hermanos, entonces experimentamos con asombro y agradecimiento que otro nos lleva en hombros a nosotros mismos. Es ahí precisamente cuando el sufrimiento de nuestros hermanos nos toque hiriéndonos y el sentimiento de impotencia se haga más profundo y nos duela, donde encontramos nuestro camino verdadero hacia la Pascua. Oración. A ti Jesús, escarnecido, Jesús excluido y humillado, a ti te pedimos, ayúdanos a descubrirte en los que cargan su madera
que nos duela y que nos diera el sufrimiento de nuestros hermanos, el dolor de los que cargan pesadas cruces que esperan. Conoceremos, Señor, tomar nuestra cruz sin esquivarla, sabiendo que tú estás ahí siempre, ofreciendo tu esperanza a los que solo en ti esperan. A ti, Jesús, que nos invitas a poner el hombro, la alabanza y el honor con el Padre y el Espíritu, hoy siempre por los siglos de los siglos. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. María, Madre de nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Loco.
Tercera estación. Jesús, cae por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del profeta Isaías. Él soportaba nuestro sufrimiento y cargaba con nuestras dolencias. Nosotros lo consideramos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías, triturado por nuestras iniquidades. Al castigo que nos da la paz. Recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Todos andamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. El Señor hizo caer, recaer sobre él las iniquidades sobre de todos nosotros. Meditación. Una de las tentaciones más serias que aparta nuestro contacto con el Señor es la conciencia de derrota frente a una fe combatida. Por definición, el enemigo bajó ángel de luz. Sembrará las semillas del pesimismo. Nadie puede emprender ninguna lucha. Si de antemano no confía plenamente en el triunfo, el que comienza sin confiar, perdió de antemano la amistad de la batalla. El triunfo del cristiano es siempre una cruz, pero una cruz, bandera de victoria, son las palabras del Papa Francisco. Oración. Señor Jesús, tú caes bajo el peso de la cruz, cargada con el pecado del mundo. Camina junto a nosotros para que cuando caigamos, aplastados por las dificultades, sepamos levantarnos mirando hacia adelante. Camina con nosotros para que no decaigamos, ni nos tiendes el pesimismo tantas veces infundado. Jesús, Dios que va siempre con nosotros, sé nuestro compañero de viaje y sostén siempre nuestros pasos. A ti, Jesús, bandera nuestra, la alabanza, el honor con el Padre y el Espíritu. Hoy siempre por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
estimados televidentes, estamos hoy con el coordinador general del Escuadrón de Romanos de las Insignias, Juan José. Muy buenos días. El día de hoy se está llevando a cabo el cortejo profesional infantil. Ustedes están participando para el sector número 5 de la Laguna Seca. La Laguna Seca. De esta manera, damos más o menos la ocupación para que las personas se puedan acompañar. Al pueblo que si nos puede acompañar sería muy grata la compañía de ellos acá en nuestro sector, pues la invitación está para todos aquellos que nos puedan acompañar en este tema de protección infantil, que es especialmente para ellos, ellos son el futuro de nuestras costumbres y tradiciones. Muy bien, muchísimas gracias Juan José, un gusto podernos acompañar. Igualmente, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros somos TV San Pedro, Televisión Diferente, llevándoles el cortejo procesional infantil acá en el sector 5, la Laguna Seca de San Pedro, Zacatepeques. Como lo pudieron ustedes observar, hace unos momentos tuvimos una pequeña entrevista con el coordinador general de los romanos, quien les hace la cordial invitación para que puedan acompañarnos en este cortejo procesional, que estará ingresando aproximadamente a la 1:00 p.m. Si ustedes quieren acompañarnos, recién estamos iniciando y ustedes pueden venir acá al sector 5 de la Laguna Seca para que puedan acompañarnos. Muchísimas gracias entonces por estar acá, por acompañarnos. Si ustedes quieren venir a disfrutar, a venir a acompañar, perdón, el cortejo procesional, ustedes pueden venir y formar parte de las filas y poder llevar en hombros la imagen de Jesús Nazareno y de la Virgen de Dolores que está en el recorrido procesional.